been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Acá en el Encuentro Nacional Internacional de Folclore, la 29ª edición, viviendo estas jornadas espléndidas con 6 delegaciones internacionales. Tenemos de Brasil, de Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú, y también de la Argentina tenemos de Santiago del Estero, Mendoza, Salta y Buenos Aires. Más de casi 300 jóvenes de Tucumán, de la Argentina y de América han transitado estos 3 días de festival, de fiesta, de alegría, y trasladándonos por América a través de los ritmos, a través de los colores, a través de la música. Todo esto organizado por el Ballet Tucumán, y recordando un poco a los iniciadores de esto, que fueron mis viejos, mi papá Aldo y mi mamá Raquel, desde el año 1986 que hacemos este festival. Una cosa increíble, tiene 29 años ya, parece un chico, pero no es un chico, es un chico grande. Definitivamente más que contento, ¿no? Totalmente contento, un esfuerzo muy grande, un esfuerzo tremendo que hacemos para recibir tanta gente, con la participación también, digo, de muchas escuelas de Tucumán que se vienen a los rincones más insólitos de la provincia, vienen a bailar con sus chicos, a mostrar, y son como embajadores de su pueblo. Sí, muy contento, a pesar del esfuerzo, esto nos pone pila y pensando ya en el año que viene, que es la edición número 30. Impresionante, tonto, la gente ha respondido, el pueblo de Tucumán, el público y los espectáculos de primerísimo nivel. Estamos transcurriendo la tercera noche en estos momentos con un éxito impresionante. Estamos teniendo la visita de 6 países, más la gente que viene de la Argentina y de Tucumán. Ingeniero, contame de la nueva logística para esta edición. Bueno, la verdad que la lucha ha sido bastante importante, que hemos invertido mucho en logística. Vas a ver que la puesta en escena es internacional. Este festival es uno de los más populares y más conocidos a lo largo de Latinoamérica. Por eso cada año se suman más delegaciones internacionales. Para eso hay que darle mucho más brillo, hay que darle más espectacularidad y hay que darle un montaje escénico muy grande. Eso este año lo hemos logrado, lo vas a ver, y la gente está muy contenta y muy sorprendida de lo que logramos este año. Gran homenaje a tus padres, ¿no? Los creadores. Este año el Ballet Tucumán ya casi se hizo una verdadera costumbre venir a ENIFE acá en Tucumán y en Argentina. Totalmente, en Argentina es el único festival internacional de esta naturaleza a nivel de encuentro, y es una obligación. Yo digo siempre una frase cuando me dicen Tucumán florece en danza en primavera. ¿Por qué? Porque viene el ENIFE, florece en danza, en ritmos, en colores. Así que es una obligación ya, una cita obligada. La gente que viene siempre quiere volver, y eso es importante, porque ve nuestra provincia hermosa, los paisajes, el clima, la gente, la hospitalidad, es fundamental eso. Y bueno, y se van de acá, hoy, esta noche, en la elección de la Donosa, la reina del festival, vamos a ver quién gana. El año pasado ganó una tucumana, hermosa, desde el Pindallo, la morocha, típica morocha tucumana, linda. Ahora vamos a ver quién sale reina esta noche. Como reflexión final de este ENIF para la gente de Tucumán y para los que nos visitan. La reflexión final es vamos a seguir trabajando porque el apoyo de ustedes nos da pila, nos da fuerza, nos da ganas de continuar por el arte de la danza, por la confraternidad latinoamericana. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por hacerme sentir tan feliz con esta nueva edición del ENIF.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.